Ready, aim, fire. Hola, muy buenas a todos chavales, soy Perico y estoy aquí otra vez en el canal de Recop. Y esta vez traigo otro truco en el mapa de Bootleg, que sirve en el modo online, que eso supongo que es lo que interesa. Y os enseñaré cómo meteros ahí dentro del container, contenedor, como lo queréis llamar. Primero matamos a los cuatro enemigos, pero con la dura serían tres, para conseguir el paquete de ayuda. Matamos a... Venga, a cuatro. Y con el paquete, pues será fácil. Nos retiraremos, subiremos encima de él y entraremos dentro del contenedor. Y la verdad es que es un truco que buscar y destruir lo puedes hacer perfectamente. Y bueno, en fin, lo haces y te puedes forrar. Aquí toca un Reaper, no entiendo. Y aquí ya entramos dentro. Como podéis ver, las vistas son impresionantes. Y bueno, como he dicho, que en privadas toca de todo y en online en cambio no. Pero bueno, supongo que como yo era mucha gente. Lo malo es que no se puede salir. Pero bueno, si lo hacemos en busca y destruir, la verdad es que no. Supongo que no hace falta salir. Eso sí, si nos colocan la bomba, pues ya no puedo decir nada. Pero lo que vamos a hacer es hacer ruido sin silenciador. Mirad cómo se ve, es que no se ve prácticamente. Y lo que podemos hacer es hacer ruido sin silenciador. Y así atraemos a los enemigos y los matamos, y muy fácil. Ahora aquí mi amigo pues entrará dentro del... Se enseñará en tercera persona cómo entrar dentro del contenedor, que es muy sencillo. Hacemos un saltito y ya estamos dentro. Como veis, no se ve nada. Si te escondes, no se ve nada. Ahí se haga la cabecita. No vamos a acercarnos mucho. Si nos acercamos, pues atravesaremos un poco, pero no creo que sea muy complicado. Como podéis ver ahí a izquierda, esta tienda es de Atlético de Madrid. Felicidades, campeones. Ya estamos, lo decimos, ¿no? Y bueno, chavales, pues espero que os haya gustado. Como siempre, daré las gracias a Recop por haberme dejado subir el vídeo. Un saludo a todos y adiós.